Sí, hay alguien. Hola, ¿esto es YouTube? ¿Queda alguien por aquí o estamos todos ya en Twitch? Hola. <laughs> Bienvenidos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo eh, diferente. Vamos a hablar no tanto de stock, sino que básicamente de hacer unos retratos al aire libre. Porque en mi cuenta de Instagram yo no pongo casi nada de fotografía de stock. Más bien lo que hago siempre es cuando estoy haciendo las sesiones. Pues suelo hacer algún retratito y como me gustan mucho hacer retratos en, digamos, en exteriores, pues lo que hago es hacer un retratito y subirlo a la cuenta de Instagram. Y mucha gente me está preguntando cómo se hacen estos retratos, así que hoy os voy a dar 5 tips para hacer retratos en exteriores. Y lo vamos a hacer aquí en YouTube si es que todavía queda alguien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía. Vamos entonces con el primero de los tips. Y no es ni nada más ni nada menos que escojas la hora adecuada del día. No es lo mismo hacer, digamos, fotografía cuando recién sale el sol o cuando está ya el sunset, cuando está atardeciendo, con esa hora, la hora azul o la hora dorada, en fin, como le queráis llamar. Eh, ¿Qué hacerlo al mediodía cuando el sol está ahí arriba del todo? ¿Por qué? Primero que nada porque la luz es mucho más suave, mucho más cálida en algunos casos. Eh, en otras ocasiones es mucho, mucho, mucho más bonita que la luz que viene tan cenital y tan de arriba. Eso también depende de la estación del año en la que estés. Por ejemplo, donde yo vivo, que es en Barcelona, hay veces que puedo seguir haciendo fotos a plena luz del mediodía. ¿Por qué? Porque el sol está muy bajito. Esos son los meses de noviembre, diciembre, los meses más de finales de otoño, principios de, de invierno, donde el sol todavía sigue estando muy bajo. Pero en verano, las horas entre las 11 y las 4, las 5 de la tarde, son horas a intentar evitar absolutamente, porque el sol está muy, muy cenital, muy arriba. ¿Qué es, qué es lo que pasa cuando el sol está tan arriba? Pues sencillamente que te genera unas sombras muy feas te genera esa sombra que viene, digamos, del ojo y va hacia abajo y parece como si te hubiesen pegado un par de puñetazos en los ojos. Entonces, la hora es muy, pero que muy importante. Si puedes hacerlo o muy tempranito por la mañana o hacia las horas del atardecer, seguramente la luz sea mucho, mucho mejor. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que, eh, digamos que la calidad de la luz se mide en el tamaño de la sombra de la persona. O sea... Si la persona está aquí de pie y la luz, poco menos que no le hace sombra, le hace una sombra muy abajo, esa es la peor hora. Si la persona está aquí y la sombra se empieza a alargar y se empieza a alargar y se empieza a alargar y cada vez es más larga, pues cuanto más larga la sombra, normalmente es mejor la luz del día. Tómate eso como una referencia. El segundo truco es muy sencillo, es utilizar un reflector. Yo utilizo este que me acompaña a mí desde hace 10 años, por lo menos, es un Last, last to Light. ¿Vale? Que es una, una marca muy buena, es muy pequeñito y muy sencillito de usar. Además, fijaos el tamaño. ¿Vale? Esto lo sueltas Ahí está. y ya lo tenemos. Tengo el dorado que, como veréis, refleja un montón. Y tengo la parte blanca. Normalmente, soy de utilizar mucho el, el dorado más que la parte blanca. Además, si os fijáis, es súper fácil de guardar y de llevar. Es súper pequeñito. Están todos los enlaces a, a mucha cosa del material fotográfico que tengo normalmente aquí abajo en cada uno de los vídeos de YouTube en Amazon. No recuerdo si tengo este, este reflector en particular, pero bueno, la idea es llevarse un reflector pequeñito y la idea es justamente utilizar el reflector cuando el sol lo tienes de contra. Yo utilizo muchísimo el sol de contra. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el sol te viene de este lado... ¿De acuerdo? Y tú estás haciendo la foto de este otro, este otro lado está casi en sombra. Y si quieres levantar un poco la luz, lo que haces es utilizar el reflector. Muy importante, la persona que tiene el reflector, que normalmente está a mi lado, le digo que no utilice el reflector desde abajo, porque muchas veces si lo haces desde abajo, la luz que te genera desde abajo no es una luz nada bonita, es una luz típica de película de terror. Por lo cual le pido a la persona que me esté ayudando en ese momento que el reflector lo tenga desde arriba y apuntando hacia abajo hacia lo que es la cara de la modelo si, o el modelo. Si el modelo está aquí, yo apunto así con el reflector, desde arriba hacia abajo y normalmente um, un poquito hacia un lado de la cámara, ya sea hacia este lado o hacia este otro. Y nunca utilizo el reflector más bien desde abajo porque no me gusta el tipo de sombras que genera. El tercer truco y muy importante es... Sencillamente desenfocar el fondo. Eso se hace, digamos que si pones al modelo aquí y lo alejas bastante del fondo, lo sueles desenfocar. Pero lo más importante aquí es tener la posibilidad en el objetivo de tener una apertura, un diafragma muy abierto. Ese diafragma muy abierto que yo suelo utilizar mucho es 2,8. A pesar de tener objetivos muy luminosos que van más allá del 2,8, algunos a 1.2 1.4 no suelo utilizarlos tan 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 abiertos porque digamos eh, el, la profundidad de campo que te dan esos objetivos hacen que muchas veces si la persona está un poquito de lado por ejemplo así este ojo pueda estar enfocado y este otro ya no y muchas veces quiero tener enfocados ambos ojos entonces si tiras a un diafragma con el 56 milímetros que, que es un equivalente a un 85 en full frame el 56 es el, es el que uso yo en Fuji, que es APCC. El problema que tienes es que muchas veces eh, un ojo te queda enfocado, el otro no. Y para eso mm, lo mejor es tirar mínimo con un 2,8. Eh, te diría que para desenfocar bien el fondo, 2,8 para mí es una de las aperturas... Eh, más utilizadas te deja un bokeh se llama eh, es el nombre que le, que le dan muchas veces a ese desenfoque en el fondo y queda muy bien porque separas al sujeto del fondo cuidado porque mucha gente cuando está empezando utiliza el 2.8 y pega el sujeto a una pared a un fondo entonces si no tienes distancia con el fondo no va a haber nada desenfocado o va a quedar muy poco desenfoque la clave está en tener al sujeto, por ejemplo, aquí, la cámara aquí y el fondo bastante lo suficientemente lejos como para que se note el desenfoque. El cuarto tip también es importante. Aquí los fotógrafos de luz natural me van a querer matar. A mí a mí me gusta definirme como un fotógrafo de luz natural, me encanta la luz natural. Pero hay ciertas ocasiones en donde no tengo ningún problema en sacar un flash y pegar el flashazo, y explico por qué. Tengo un sitio, por ejemplo, en Barcelona, que a mí me gusta mucho. Se llama La Volta del Tamborets o una cosa así. El tema es que es como si fuese, digamos, un espacio con edificios todo alrededor y la luz viene muy cenital desde arriba. El sitio es maravilloso, es precioso. Pero, ¿cuál es el problema? Con esa luz tan de arriba, la cara no se ilumina para nada. Entonces no hay forma ni con reflector ni con nada de subir, digamos, y que quede bien esa cara bien expuesta o bonita o lo que sea. En ese caso no tengo ningún problema en sacar el flash. Lo que hago normalmente es sacar el flash y dispararlo también como si fuese un reflector, digamos, desde un lado o desde el otro de la cámara. El flash que utilizo normalmente es el Profoto A1X y también utilizo mucho el Godox el 860, tenéis vídeos tanto de la 1X como del 860 aquí en el canal, así como enlaces en la descripción. Pero fundamental, ya sea con este flash o con el otro, lo que suelo hacer muchas veces es utilizar esta pequeña joyita que sale 10 euros en Amazon, lo tenéis en el enlace también en la descripción, que es ni nada más ni nada menos que, ups, también un eh, difusor muy pequeñito para el flash, esto hace que la luz salga bastante más difusa pones la cabeza del flash por aquí adentro y directamente luego haces el disparo y la verdad que te da una luz bastante más difuminada que la pequeña cabecita que tiene normalmente el flash y está muy bien o sea que yo me voy con un flash que siempre disparo fuera de cámara con esta ayudita y con eso hago las fotos si necesito hacer fotos con flash. El quinto consejo es una mezcla de consejitos que te voy a dar si vas a hacer fotografías, por ejemplo, para Instagram. Instagram es una aplicación que por su formato vertical en 4 quintos o en 1-1 uno uno, te permite centrar al sujeto. Normalmente, como una regla de composición muy clásica, tenemos el poner al sujeto en alguna de las cuatro esquinitas que componen la regla de los tercios en composición. Pero eso, digamos, en Instagram muchas veces no termina de funcionar muy bien por su formato más bien vertical más que horizontal. Entonces, ahí puedes perfectamente centrar al sujeto si te apetece hacerlo. Otra de las cosas muy importantes que te diría que puedes hacer es cuidar mucho el outfit, la vestimenta y también cuidar el entorno. Tratar de que no tenga ruidos, eh, ruido visual la foto. ¿Qué es el ruido visual? Sencillamente cosas que distraigan detrás del modelo o la modelo y de esa forma tener una foto donde lo único que estás viendo tú, donde se centra la atención, es en el modelo. Y si también tienes la posibilidad de utilizar. Eh, líneas guías imaginarias pues hacer que esas líneas guías pues vayan al modelo y que tu ojo vea directamente eh, digamos la foto y vea las líneas guías y te lleven única y exclusivamente al modelo que tu ojo no pueda salir del modelo estos son unos tips muy pero muy sencillitos en el patreon tienes por ejemplo unas sesiones completas casi una hora de duración donde te voy explicando todo lo que hago en una sesión como si estuvieras a mi lado. Esto es como si te pasearas conmigo por Barcelona y estuvieras viendo en cada momento qué es lo que estoy haciendo con los modelos, cuáles son las indicaciones que le doy, cómo hacer para aprovechar la luz en cada uno de los sitios, etcétera, etcétera. Porque, digamos, me van grabando y lo voy explicando todo paso a paso en el Patreon. Así que si quieres darte una vuelta, date una vuelta por Patreon. Gente, muchísimas gracias por mirar el video. Ya sabes, si puedes, suscríbete al canal y dale un clic a me gusta y por supuesto a la campanita para que cada vez que suba un video te enteres. Por último, estamos casi todos los días de lunes a viernes en Twitch haciendo un poquito de edición en vivo o hablando con más gente del stock, etcétera, etcétera. Lo pasamos súper bien. Date una vuelta por Twitch. Te dejo todos los enlaces abajo en la descripción. Muchas gracias y nos vemos próximamente aquí en YouTube si es que queda alguien.